Vale, la pista está fría todavía. Sale a calentar un poco las ruedas y trata de cogerle el punto al trazado. Todos los coches han cruzado ya la meta y estos son los tres primeros puestos. Sainz, Fernando Alonso y George Russell. Lamentablemente, han terminado ya los entrenamientos y tenemos que despedirnos. Pero pronto estaremos de vuelta con más acción. Saludos desde Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña. Este mítico trazado albergó la primera carrera del Campeonato del Mundo allá por el año 1950. Sin duda, un circuito que está lleno de historia.
El circuito de Silverstone de 5,8 kilómetros es uno de los más largos de la temporada, disponiendo actualmente de 18 curvas. Además, es uno de los circuitos más rápidos del año, con velocidades medias por vuelta de unos 233 kilómetros por hora. Cuidado al pisar a fondo en las curvas hacia la derecha de Abbey y Cops. Como no queda mucho para que la carrera comience, vamos a repasar la parrilla de hoy. La increíble vuelta que ayer nos regaló Lewis Hamilton le ha valido la pole de hoy. Y Lance Stroll en segunda posición. Y este es el resto de la parrilla. Leclerc, Sainz, Pérez, Russell, Verstappen, Fernando Alonso, Gasly, Magnussen, Hülkenberg, Sargent, Albon, Ocon, De Vries, Norris, Bottas, Zhou, Tsunoda y Oscar Piastri. Ya queda poco para que empiece la carrera. Vamos a ver quién vence hoy. Pedro de la Rosa me acompaña de nuevo para seguir de cerca toda la acción de la carrera. Seguro que hoy tendremos muchas vueltas y muchos recodos que comentar. Venga, vamos a hablar brevemente de Lewis Hamilton. Ha sido impresionante cómo ha conseguido la pole en la vuelta de clasificación, pero ¿sabrá mantenerse en cabeza en la salida con tantos coches veloces alrededor? Otra cosa a tener en cuenta es la estrategia. ¿Cuánto tiempo durarán esos neumáticos? ¿Quién cederá primero ante las nuevas gomas? Tengo ganas de ver si quienes están al frente tendrán que poner en riesgo su plan para mantener su sitio.
coche está disponible. Vale, colega, es la última vuelta. Sea por todas. Así se conduce.
cuánta acción aquí en Silverstone. Una carrera que va a ser inolvidable y una victoria que ha sido fantástica. En tu opinión, ¿qué es lo que les ha dado un resultado tan increíble? Creo que ha demostrado que es un piloto que derrocha confianza en la pista. Su capacidad para mantener la calma, incluso en los momentos más complicados de la carrera, le ha permitido aprovechar los errores ajenos y le ha dado la oportunidad de llegar hasta la primera plaza con facilidad. Aquí están las estrellas. Una carrera apasionante y un tremendo esfuerzo el de Ferrari. Su historia es bien conocida y no es de extrañar que hoy vuelva a brillar en lo más alto. Hemos visto actuaciones sensacionales en la pista, Pedro, pero ¿a quién elegirías como piloto del día? Charles Leclerc ha dado toda una lección de pilotaje en la pista. No ha cometido casi ningún error. Ha estado increíble. Bueno, menudo final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la próxima.